Buenas noches. Hello, guys. si ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, sí, sí le escucha. Ok, gracias. Hello, guys. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por su puntualidad. De ya se les quiero agradecer. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, vamos a esperar dos minutos para que se une el resto. Así podemos arrancar ya un poquito más completos. Ok, guys, bienvenidos. Ahora sí vamos a iniciar. En este caso, en, tal vez en este tiempo se puede unir el resto. Mientras tanto, vamos a iniciar pues por el tiempo, ¿verdad? Bueno, y nada más decirles, pues bienvenidos. Welcome, guys. It's a pleasure to meet you. En realidad, es un placer estar aquí con ustedes y pues déjenme presentarme. Mi nombre es Carla Presa, Carla Vanessa Presa. Bueno, eh, soy licenciada en idioma inglés y pues permítanme les presento mi, mi cartita en la que les voy a mostrar pues un poco de información eh, de mi formación académica, de mi experiencia y pues vamos a empezar. Como les dije, me llamo Carla Vanessa Presa Turcios, eh, tengo 25 años y eh, soy licenciada en idioma inglés. Me gradué de la Universidad Gerardo Barrios. Y pues saqué una pre en traducción e interpretación. Y tengo <coughs> mi nivel de ingleses avanzado C2. Y pues, en cuanto a mi experiencia laboral, eh, he trabajado como Customer Service Representative en in TELUS International. Eh, trabajé en un call center. Eh, y pues, he sido facilitadora del idioma inglés desde el 2022 y pues nada más decirles mucho gusto guys en este módulo vamos a tratar de trabajar juntos y vamos a crear como una un ambiente muy muy tranquilo y lleno de aprendizaje ahorita estoy viendo eh, algunos de ustedes tienen cámara encendida de hecho les agradezco y vamos a tocar ese punto en cuanto al resto del módulo porque es como un requisito verdad entonces eh, más adelante, voy a querer, eh, voy a vamos a tratar de conocernos en el aspecto de que a mí me interesa mucho eh, conocer un poco de ustedes, de saber eh, cómo nos podemos comunicar mucho mejor. Y pues, mientras tanto, eso es esto eh, en cuanto a mi información personal y académica. Vamos a continuar y pues ahí tienen esa cartita. Vamos a, a movernos a la siguiente diapositiva esto es eh, referente al grupo de WhatsApp pero antes de eso pues quiero decirles que gracias por su asistencia por su puntualidad por estar a, a, acá a pesar de que um, la situación que estamos viviendo en el país no es para nada conveniente como para estar en eh, Así, enfocándonos en otras cosas más que en nuestro propio bienestar, ¿verdad? Y el de nuestras familias. Así que gracias, espero que estén muy bien, guys. Espero que no hayan tenido problemas y pues vamos a empezar. Acá les dejo nada más esto del grupo de WhatsApp. Es como un recordatorio de que en WhatsApp vamos a trabajar, eh, vamos a, a practicar. Eh, nada más explicarles que mi método, mi metodología incluye mucha, mucha práctica, mucha práctica oral y escrita, porque considero que es esencial eh, practicar nada más, no nada más este, pues retener información, sino que desarrollarla, verdad. Entonces, en el grupo de WhatsApp, eh, por si no se ha unido, pues puede hacerlo ahora, ya que vamos a trabajar ahí eh, las cosas en cuanto a la práctica. Otra cosa es que en cuanto a inconvenientes, usted eh, por algún motivo no puede ingresar a la clase, no se puede presentar o puede estar, pero no va a participar porque sucede muchas veces debido a pues que nosotros o algunos trabajamos, algunos estudiamos, entonces no tenemos siempre la disponibilidad. Entonces... Eh, Siempre vamos a tratar de dar ese esfuerzo en avisar si no vamos a estar presentes o cosas así, ¿verdad? En ese caso, para poder actualizarle qué es lo que hicimos en la clase anterior y cosas así. Bueno, ese es el grupo de WhatsApp. Es para cualquier cosa. This is for anything you need, es lo que sea que ustedes necesiten. Si usted tiene dudas en cuanto a la plataforma, en cuanto a la clase, en cuanto a lo que sea que tenga que ver pues, con lo, lo nuestro, pues. Ahí vamos a resolver. Ok, Marta, no hay problema. Está bien, lo tomaré en cuenta. Ok, vamos a... Buenas noches, Freddy. Bienvenidos para los que se están uniendo. Welcome, guys. Estamos hablando pues un poquito de cosas que es muy importante y la vamos a seguir tocando en el resto del módulo porque eh, me parece muy esencial que ustedes sepan toda esta información antes de esto, ya que pues este es su primer, su primer módulo, ¿verdad? Entonces es importante saber, por ejemplo, todos estos puntos eh, que les traigo acá. En este caso dice, pues es necesario entre las tareas y evaluaciones. Siempre se evalúan ambos, se evalúa su presencia acá en... en en la plataforma, como usted trabaja y también pues acá en las, en las meetings de, el, de todos los días, verdad, de los cuatro días de la semana. Entonces, tenemos acá tareas y evaluaciones y pues dice que es necesario obtener el 80%, eso es lo mínimo en el promedio para poder pasar el módulo, para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que usted tenga el 80% en asistencia a la clase y el 80% en la plataforma. Esto es referente a todas las tareas y las evaluaciones que se requieren. También dice que las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajarlas justo después de cada clase. Eso es eh, una recomendación en cuanto a las tareas. Por ejemplo, tenemos la semana uno, ¿verdad? Entonces tenemos esos cuatro días. Todos los días va a haber, eh, vamos a practicarlo, pero no todos los días vamos a tener tareas, ¿verdad? Entonces, en la plataforma se divide así. Todas las que dicen, bueno, si ustedes han revisado alguna vez o lo revisó antes de la clase o lo va a hacer después, va a haber como un icono de un lápiz que esas son todas las Knowledge Checks son todas las tareas que necesitamos completar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener hasta el día viernes, antes, 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 muy antes de la medianoche, para mandar todas las tareas de esa semana. A eso se refiere, que se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajarlas justo después de cada clase. Quiere decir que les sale mucho mejor, como les digo, es una recomendación. Y pues eh, dice también que... Todas las tareas. En el caso de que dice, puede adelantar contenido. Puede adelantar contenido se refiere a que usted, si usted ya se considera que puede adelantar el contenido de la semana 2, por supuesto que lo puede hacer. Esto siempre y cuando le beneficie a su, a obtener el promedio que se necesita para pasar el curso. Y bueno, dice el otro, todas las tareas, lo que les mencionaba, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos, completados antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Todo su registro semanal es enviado eh, semanalmente, por eso se requiere que se envíe antes de cada viernes a la medianoche. Y tenemos acá el material de apoyo, será compartido a criterio del profesor en formato digital. Esto quiere decir que si usted necesita que yo le comparta la diapositiva por cualquier ejemplo, por cualquier fórmula, por supuesto, se la puedo compartir. Va a haber ocasiones que yo les voy a compartir, ya sea videos, les voy a compartir material que les, que les sea de apoyo. Entonces, vamos a movernos un poquito acá para explicar eso, porque me parece importante y ya luego nos vamos conociendo a ver qué tal estamos. Dice tareas y evaluaciones y así es como funciona. Esto nada más es para que lo tengamos y sepamos qué es lo que estamos haciendo cada semana, porque es importante. Yo siempre se lo voy a remarcar ahí, estamos en la semana 1, en la sección 1, eh, pero es importante que lo sepan. Esta semana, esta semana es la semana 1, por ende, vamos a cubrir la sección número uno y la sección número dos. Eso es lo que se refiere. Entonces, tenemos, veamos esto como unidades, ¿verdad? Lo vamos a ver como unidades. Incluso en la plataforma, ustedes pueden ver, ahí está el librito, bueno, el libro digital, lo pueden ver, ahí están los nombres de las secciones que yo siempre se los voy a colocar ahí. Yo, toda esa información se la voy a colocar, pero por cualquier inconveniente usted lo necesite o necesite leerlo, pues ahí lo tiene. Tenemos para la semana 1, o sea, esta semana vamos a ver la sección número 1 y la sección número 2. Puede que esta semana, como vamos a tener esas dos unidades, lo sintamos un poquito eh, saturado, pero es por dichas secciones, porque vamos a tener dos en una sola semana. Como pueden ver acá, tenemos en la semana 2 la sección número 3 y tenemos un midterm. ¿Qué quiere decir un midterm? Es como un, una evaluación a mitad. Es para nada más evaluar lo que se ha aprendido. En la sección en la semana número 3 tenemos la sección 4, solamente esa, por lo que nos va a dar más tiempo para completar los ejercicios que aparecen ahí y tenemos la semana 4 que es la última que tenemos la sección 5 y tenemos el examen final. ¿Qué quiere decir el examen final? Es que pues simplemente vamos a tener ahí una evaluación por último que equivale a todas las semanas, equivale a todas las secciones. ¿Por qué? Porque incluye todo ese contenido que ya vimos, que ya aprendimos, que practicamos. A eso se refiere el examen final. Ok, entonces tenemos acá. Antes de revisar pues antes de empezar a, a, a preguntarles su nombre porque yo quiero saber de ustedes también no solamente venir acá y decirles bla 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 entonces les voy a hablar de las normas de convivencia esto me parece muy muy importante porque eh, a veces puede suceder que no tenemos control de lo que estamos haciendo por ejemplo en nuestros equipos por eso es que dice entre las normas de convivencia está el botón silencio, que es en mi caso que si yo, por ejemplo, usted olvidó apagar su micrófono en, por cualquier motivo, pues va a haber un momento en el que yo voy a silenciar su micrófono. Esto va a ser solamente cuando sea necesario. La lista de asistencia, en este caso, pues no se preocupen por eso, yo eso ya lo tengo cubierto. Simplemente voy a revisar siempre, cada vez que, que entremos a la clase, voy a revisar si están pues todos los que se me eh, colocó en el listado que iba a tener para este módulo. Tenemos nombre completo, según aparece su DUI, eso es, bueno, todas esas indicaciones. Espero que se las hayan mandado anteriormente y pues también lo de la cámara encendida. Esta, en este caso, lo de la cámara encendida es, sí es un requisito y de hecho eh, me gustaría mucho que sí lo cumpliéramos. Eh, solamente si usted tiene un motivo muy, muy así, como les digo, en el que usted no pueda encender su cámara pues eh, lo voy a evaluar y pues le voy a decir si está bien. En el caso de Marta, que me envió un mensaje acá en el chat, pues simplemente eh, decirle que está bien, porque si es por motivo de salud, pues se comprende muy bien. En mi caso, yo así soy, eh, para mí su bienestar es algo muy importante, entonces si es por motivos de salud, por supuesto que lo voy a comprender. De ahí, eh, sí voy a necesitar que tengan su cámara encendida es muy importante y su nombre completo verdad en la participación activa eh, ahorita tal vez estamos un poquito como que muy calladitos así pero es este la participación en mi bueno por lo menos en, en mis clases me encanta a mí me encanta que las personas participen que las personas practiquen como les digo de manera oral y de manera escrita eh, en cuanto a la participación, yo usualmente lo que hago es, por ejemplo, me puedes ayudar a leer o me puedes decir qué, qué, qué crees que significa o me puedes ayudar como con mencionarme algunos otros ejemplos. En este caso, no se preocupen, aquí nadie se equivoca. Aquí nadie se equivoca porque eh, lo que estamos buscando, todos tenemos, bueno, todos ustedes tienen un propósito que es aprender y pues... Para aprender hay que equivocarse, entonces no se preocupen, no sientan pena para hablar ni para preguntar. En el caso de que yo esté hablando y usted un, tenga una duda, nada más puede levantar la manito ahí por Zoom y cuando yo termine de explicar, yo me dirijo a usted para resolver su duda. Así que no sientan no sientan pena, no sientan miedo de hablar ni de participar. A mí me encanta cuando las personas dan ejemplos, cuando los estudiantes dan más ejemplos de los que yo estoy dando o, o surge alguna curiosidad en el momento y lo resolvemos. De hecho, ayuda mucho a nuestro aprendizaje. El uso del chat, pues también lo hacemos. Lo vamos a hacer el chat de acá, de Zoom, y vamos a utilizar el chat, pues, de WhatsApp. Lo de levantar la manito es lo que les digo, levantar la manito y siempre mantener el respeto. Siempre vamos nos vamos a respetar nuestras opiniones, nuestros ejemplos, no importa lo que sea, siempre vamos a mantener el respeto. Así vamos a trabajar muchísimo mejor. Entonces, seguimos nada más con lo de las políticas de asistencia, que lo que le mencioné anteriormente, lo de la asistencia a las clases que vale un 80% el avance y desarrollo de la plataforma también vale un 80% de su promedio para poder avanzar en el curso. Estar a horarios establecidos, tener cámara encendida y la duración de la clase son 60 minutos. Va a suceder que eh, a veces pueda que terminemos cinco minutos más tardecito o que tres minutos un poquito más tarde, pero va a ser por lo mismo, por el desarrollo y trabajar ejercicios en plataforma de clase y para poder obtener su diploma todo eso es son políticas de asistencia y son requisitos para poder avanzar en dicho módulo ok ahora que sí ahora que ya terminamos bueno yo después al final dejo una sección de preguntas para que podamos salir de todas las dudas pero en este momento empezamos como con la section number one que se llama it's nice to meet you y pues qué mejor momento que este para conocernos y utilizar esa expresión verdad en este caso yo puedo ver sus nombres por supuesto yo puedo ver eh, sus nombres completos sus apellidos puedo ver algunos de sus rostros puedo ver sus fotos pero a mí me gustaría empezar a como les digo que eh, compartir primero, antes de eso, y luego yo me dirijo a una explicación. Otra cosa, antes de eh, proceder, decirles pues que mi manera de trabajar es mixta. En este caso, tal vez ustedes sí, eh, tal vez no tengan ningún conocimiento previo de inglés o pueda que sí lo tengan, pueda que ya lo tengan, un cierta parte básico o algo así. En este caso yo hago mixto, yo explico en inglés pero yo se los voy a pasar español si usted tiene duda. Va a haber un momento que tal vez, que en el que yo espero que usted no necesite que yo le traduzca, sino que nos vamos a entender así. Así que, nada más para um, destacar eso. Y quiero ver, ahora sí, me gustaría nada más que me dijeran eh, simplemente cómo les gustaría que yo le llame, porque va a haber un momento en el que yo necesite participación y yo diga, ok. Eh, Natalie, can you help me? O oh, Natalie, me puedes ayudar a leer y cosas así. Pero yo quisiera saber nada más cómo, cómo les cómo prefieren ustedes que les llame. Solamente eso. Yo lo voy a hacer en orden. Y pues nada más así. ¿Ok? Eh, Déjenme ver. Tenemos por acá Jessica Lissette. Hi Jessica. Hola, Jessica. Hi, no, teacher. Hi, nice to meet you. ¿Cómo, cómo, eh, bueno, para empezar, chicos, espero como les dije estén bien, porque es es una pregunta que yo siempre la hago. Pues, espero que estén bien o cómo están, qué tal están, verdad. En este caso vamos a hacerlo así por, por el tiempo, verdad, porque tenemos el resto, pero mañana vamos a seguirlo con todo. Así que Jessica, uh, how do you prefer to be called? ¿Cómo te gustaría que te, que te llame? Jessica. Jessica está bien. Excelente. Gracias. Un placer, Jessica. Ok, let me see Mónica Estrada. Mónica Estrada. Are you there? Ok. Yes, I am here. Ok. ¿Cómo prefieres que, le, que te llame Mónica? I prefer Mónica, maybe. Ok, excelente. Entonces tenemos Jessica, Mónica. Ok. Un placer, Mónica. Déjame okay. ver. Eh, Daisy Fuentes, How do you prefer to be called? ¿Cómo prefieres que te llame Daisy? Hello. Hello, I can hear you. no, no, no puedo escucharte. No sé si puedes encender el micrófono. Ok, seems we're having issues. Parece que estamos teniendo problemas. No te preocupes, Daisy. Si gusta puedes resolverlo y lo dejamos al final. No te preocupes, yo me voy a acordar. Ok, tenemos Diana Marcela Vanegas. Hello. ¿Cómo te gustaría que te llame? O oh, está bien Diana o está bien Marcela. Eh, no, Diana está bien. Ok, Diana, perfecto. A veces van a haber situaciones en las que yo lea su nombre en inglés, pero no se preocupen, es porque ya estoy como muy, muy, muy acostumbrada a eso, pero ahora pues me va a quedar un poquito más claro ya como prefieren. Ok, Diana, un gusto. Just let me check. Ok, no te preocupes, Daisy. Tal vez al final podemos hacerlo. Perfecto, un placer, Diana. Vamos a ver Elvira del Carmen Mengíbar. Hi Elvira. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Mm. I prefer Elvira. Ok, Elvira. It's okay. Thank you so much, Elvira. Nice to meet you. Ok, okay thank you. Okay, let me see José Alexander Franco. Hello. Hi, hello, good night. Hi, how do you prefer to be called? ¿Cómo te gustaría que te llame? I prefer Alex. Alex, awesome. Yeah. Voy a recordar eso. Ok, excelente. Okay. Un placer, Alex. Let me move to Jensi Noemí Cornejo. Hello. Hello. Okay. Hey, Jensi Jens está bien. Ok, excelente. Un placer, Jensi. Un lindo... Nombre. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Ok, let me move to Rosa Stephanie Hernández. Hello. Hello, good night. Hello, how are you? Ok, let me see. ¿Cómo prefieres que te llame? Eh, Stephanie. Ok, Stephanie, awesome. Thank you so much, Stephanie. Un awesome. placer. Gracias. Ok, let me see. Vamos a ver ahora Sergio Coreas. Hello. Hello, por Sergio está bien. Sergio, mucho es... gusto, buenas noches. Mucho gusto, bienvenido, gracias. Okay, te gracias. tenemos a Sergio. Let me see, Gregorio Magno. Hello, are you there? Okay, since he's not there. Okay, there you are. Hello. <laughs> Hi, Gregorio. Okay. a Magno okay. excelente Magno mucho gusto Magno ok, lo tendré en cuenta let me see, what about you Freddy, Freddy Ortiz hello good night hello, good evening eh, pues Freddy estaría bien Freddy, excelente mucho gusto Freddy ok, let me move to Marjorie Lisbeth Hello, hello, hi, Marjorie, Marjorie, okay, sorry, sí. <laughs> okay, <Bye. laughs> es, es que lindo nombre, okay, mucho gusto, Marjorie, okay, let me see, uh, quién tenemos acá, Nancy, ¿Nancy? Hello. hello, hello, ¿cómo te Aquí parece que se escucha cortado, estamos teniendo problemas, ¿no? Don't worry, guys, están teniendo problemas con el internet, no se preocupen, vamos a dejarlo al final, tal vez en eso logramos. Eh... Ok, sí. Ok, don't worry, Nancy, vamos a ver si al final podemos solucionar. Okay, let me move with uh, Jacqueline Yvonne. Jacqueline Yvonne. Hello. Hello. Um, Jacqueline. Sorry, Jacqueline. Yeah. Okay, nice to meet you, Jacqueline. Let me see. Okay, perfect. Let me see. Jennifer Hernandez. Hello. Hello, Jennifer, are you there? Okay, okay. Hello, Jennifer. Hello. ¿Cómo, ¿Cómo preferirías que te llame? Okay. We're having issues. Parece que estamos teniendo problemas. Okay don't worry si están teniendo es, eh, problemas de internet pues se comprende totalmente por la situación en la que estamos Ok let's move with Marta Marta Mendoza okay shes, she's telling me ok, pero sí creo que puede encender su micrófono right Hello Marta <coughs> Ok, since she's not Hola, there. buenas noches. Ok, ahí estamos. Hola. Ok, nada más para yes. saber cómo te gustaría que te llamara. Marta está bien. Marta, ok, excelente. Un placer, Marta. Let me see. Tenemos Sara Noemí. Hello. Hello. Ok, Sara, how, how do you prefer to be called? ¿Cómo preferirías que te, que te llame? Algo con Sara. Okay, Sara. Awesome. Nice to meet you, Sara. Un placer. Vamos a ver. Acá, ¿a quién tenemos por acá? Just let me move. Es que se me, se me desordenan, pero don't worry. Okay, por ahí tenemos José López. Hello, José. Hello. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Yes, I. Uh, you can call me Jose. Thank you. Excellent. Nice to meet you, Jose. I will. Okay. Thank you. Let me see. Oops, oh, se me movió. Okay, Suhei Quinones. Hi. Hi. How do you prefer to be Su -hey. called? Suhei está bien. Suhei, awesome. Thank you so much, so, hey, nice to meet you. Let me see who's missing, who's missing. Tenemos por ahí Natalie Lemus. Hello Natalie. Hello. Okay. I prefer Natalie. Awesome. Thank you, Natalie. Nice to meet you. Let me see. Thank you. Okay, let me see with Jose Manuel Mora. Are you there? Hello, José. I like you. Okay, awesome, José. In this case, como tenemos dos José, puedo decir, uh, puedo llamarte José Manuel. It's okay for you. José Mora, mejor. Okay. okay, don't worry. Excellent. Por eso, por eso que me gusta preguntar. Ok, José Mora y José. Let me see, es que se me desordenan vamos con Moisés Abinadi, I don't know if I'm pronouncing it correctly, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, Moisés Abinadi, hi eh, eh, Abinadi, sí está bien, okay, okay, cómo prefieres que te llame, este Moisés está bien o oh, Mois, no sé, excelente, Yeah, sounds like we're the friends, okay, thank you Moisés, nice okay. to meet you, y pues tenemos nice. acá... Daisy Jamilet Flores. Hello Daisy. Hi. Hello. 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 Okay. ¿Cómo preferirías que te llame? Eh, Daisy. Daisy. Okay. Vamos a tratar de, de diferenciar. Tenemos dos Daisy por ahí pero Daisy no sé Daisy Fuentes no sé si puede si ahora sí si funciona su micrófono sí okay okay thank you aquí sería entonces tendríamos acá just let me see ya se me movió otra vez Ok, thank you so much entonces ahí estamos un placer Daisy bueno tenemos dos Daisy voy a tratar de diferenciar eh, a cada uno. Okay, guys, no sé si se me quedó alguien, es que se me desordenan así el listado, no sé si se me quedó alguien que no sea, que no me haya dicho o estamos todos. Okay. Ok, creo que por el momento estamos todos, pero por si no, me lo pueden escribir en el chat, me pueden decir y pues, por supuesto que ahí voy a, a darle su espacio. En este caso, vamos a empezar, guys. Muchas gracias por tomarse su tiempo para explicarme eso. A mí me parece importante eh, que ustedes se sientan cómodos, incluso con cuando yo les llame por su nombre como ustedes prefieran ser llamados. Así que vamos a empezar y pues como pueden ver acá es la section number one it's nice to meet you it's nice to meet you se llama la unidad que vamos a estar trabajando pues este vamos a terminar esta hora verdad entonces tenemos acá mucho contenido en English y vamos a ver vamos a ver momentos en los que vamos a necesitar pues leer o relacionarnos con las palabras Pueda que yo le diga, Can you help me to read this paragraph? ¿Me puedes ayudar a leer este párrafo? Y cosas así, pero usted no sienta miedo, la cosa es que lo vamos a intentar, porque así es como nos vamos a relacionar el segundo idioma. Entonces tenemos acá una pequeña definición de. De, sobre esto de it's nice to meet you. Porque esa es una expresión que utilizamos cuando nos um, autopresentamos o presentamos a alguien más. Con a unas personas nuevas o con una audiencia nueva. Entonces, when do you use a self-introduction? When do you use a self-introduction? Cuando utilizamos una autopresentación. Introduction es presentación. Ok, It dice, you should offer a self-introduction anytime you meet someone new and there isn't someone present to introduce you. Dice que debemos ofrecer una autopresentación cada vez que conozcamos a alguien nuevo o que no haya alguien para presentarnos. The following are specific instances where a self-introduction might be helpful. Acaso algunas situaciones en las que una autopresentación puede ser eh, necesaria o puede ser de ayuda. At the beginning of an interview, of an interview, al principio de una entrevista, while attending a hiring event, atendiendo como un evento pues, de magnitud, when networking with New connections, cuando nos relacionamos con nuevas conexiones, esto puede ser con en el caso de, en el, en el ámbito empresarial, ¿verdad? While giving a presentation, como mientras damos una presentación, ya sea una conferencia, something like that. When meeting people at, the, at a trade show or a conference, esto es cuando conocemos a alguien nuevo, so estoy haciendo alguna conferencia, algo que tenga que ver con su trabajo, algo que tenga que ver con familia, algo que tenga que ver con amigos, en cualquier eh, circunstancia specific instances, uh, when we can use a self introduction. ¿Y qué necesitamos para una self introduction? Necesitamos ciertas palabras, ¿verdad? Ciertas palabras claves. Probablemente ustedes ya hayan escuchado sobre esto, ustedes ya hayan escuchado sobre lo de My Name is tal cosa y tal cosa y tal cosa. En este caso, vamos pues empezando y la unidad de eso trata más que todo de lo más básico como una autopresentación. Entonces tenemos por acá My Name is Jordan Smith. Es como un ejemplo, my name is Jordan Smith. Esa es una forma de introduce ourselves. Eso es una forma de autopresentarnos, ¿verdad? Otra forma es diciendo I am Jordan Smith. Usted puede decir mi nombre es, por ejemplo, mi nombre es Carla Presa o puedo decir yo soy Carla Presa. Entonces, son válidas, ambas son válidas. My name is Jordan Smith, I am Jordan Smith. Eso es utilizando obviamente el verbo to be, que más adelante lo vamos a ver. Ahorita nos vamos a enfocar en como los ejemplos para una autopresentación. Y pues tenemos el first name, que es el primer nombre. De hecho, eh, nos, aquí, aquí lo toma como primer nombre y último nombre o segundo nombre, pero en realidad es como el nombre y el apellido. En inglés se dice first name para el nombre y last name para apellido. Entonces acá tenemos first name Jordan y last name Smith. Smith. Ok, y pues este contenido, esta conversation que se llama I'm Jennifer Miller, esta es del libro. Por supuesto, nosotros podemos ver todo el material ahí en la plataforma. Lo importante acá es que eh, no vamos a escucharlo porque esta conversation no tiene un audio en sí al que podamos acceder. Acá pues. Sí lo tiene verdad pero como lo tenemos en formato digital no podemos escuchar dicho audio en este caso lo vamos a leer se les voy a pronunciar cómo es la conversación y pues it says Michael tenemos una conversación between two people two uh two different persons tenemos Michael y tenemos a Jennifer Michael hi my name is Michael Oda Jennifer says I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too. Esa expresión de It's nice to meet you, bueno, ustedes la utilizaron, parece que ustedes ya tienen conocimiento de esa expresión, ¿verdad? Que es It's nice to meet you, encantado de conocerte, un placer conocerte. Entonces, usualmente lo que la otra persona puede decir es nice to meet you too. Es como podemos decir, un placer conocerte también o también es un placer conocerte. Entonces tenemos acá I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Así. Entonces acá tenemos una vez más first name, los nombres, o sea, y los apellidos. Miller and Ora. ¿Qué sucede con este tipo de conversations? Puede que cuando nosotros nos estamos familiarizando con el inglés, vamos a escuchar los apellidos eh, de una forma muy diferente. Y eso no tiene nada de malo en el aspecto de que pueda que nos equivoquemos, pueda que escuchemos mal o pueda que lo escribamos mal. En este caso, no problem. Esto suele pasar mucho. Incluso, bueno, no sé si ustedes tengan algún interés o hayan trabajado o hayan tenido un interés en trabajar. En por ejemplo en un banco en un call center en mi caso yo trabajo en call center y y aún así con el mi licenciatura y todo eh, de tratar de descifrar qué apellido era el que me estaban diciendo me era muy difícil porque son apellidos que a los que nosotros no estamos familiarizados en este caso vamos a hacer eso el spelling deletreo verdad deletrear podemos pedir que alguien nos deletree su nombre eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante siempre escuchar con atención, incluso si son cosas muy básicas como por ejemplo, hi, my name is Michael Ora, <coughs> sorry, en este caso no hay problemas, siempre tenemos que tener un, eh, estar atentos a, a escuchar y ahí va a mejorar muchísimo nuestro listening. Ok, tenemos acá unos readings to introduce yourself. ¿Qué son readings? Do you have any idea? Tienen alguna idea de lo que son los greetings en in inglés? Salud. Los saludos, excelente. Thank you so much. Tenemos los saludos y dice pues to introduce yourself para autopresentarse. Entonces estos son de los más comunes, ¿verdad? En este caso, oops, sorry. En este caso tenemos hello que es lo más básico, ¿verdad? Hello, hi. Tenemos good morning. Buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas good. noches, buenas tardes o buenas noches, right? Por qué no está, pues, good night, así como nosotros decimos en Spanish, right? Por qué no cuando nosotros decimos buenas noches cuando llegamos a un lugar en inglés es totalmente diferente. Porque good night es un Farewell, es una despedida, lo utilizamos solamente como despedida. Es cuando ya vamos a dormir y nosotros decimos buenas noches, así. En español lo utilizamos ambos, pero en inglés no es un saludo, sino que es una despedida. En el caso para nosotros decir buenas noches, por ejemplo, hoy que entramos, decimos buenas noches, y me llamo tal, entonces vamos a utilizar good evening, good evening. Y dice pues significa buenas tardes de las 4 en adelante. En este caso vamos a omitir esta parte en la que dice 4 pm porque esto ya cambió totalmente. Esto ya cambió. Ahora podemos utilizar, empezar a utilizar good evening desde, las, desde la 1 de la tarde. Desde la 1.30 o desde la 1 de la tarde podemos utilizar eso. En este caso se los voy a detallar así como hasta las 4 pm para que se nos haga más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desde la madrugada hasta el mediodía podemos utilizar good morning, good morning, buenos días. Para como en eso de la una, de las doce y media de, de la tarde hasta como a las cuatro podemos utilizar good afternoon, good afternoon. Incluso lo podemos utilizar hasta las seis de la tarde. Pero yo siento que acá, pues cuando ya se está oscureciendo, usualmente nosotros decimos buenas noches, incluso cuando todavía son las cinco de la tarde. Pero como ya se está poniendo oscuro, pues ser significa que nos estamos relacionando pues a la anochecer. Entonces lo vamos a utilizar así, como buenas tardes desde 4 pm en adelante, que significa good evening. Good evening quiere decir que, por ejemplo, si ah, lo puede utilizar a las once y media de la noche si es posible, si usted nos está pues despidiendo, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar good evening como buenas noches de saludo. Y vamos a utilizar good night como eh, una despedida, un farewell. Entonces, vamos a continuar con una estructura. Bueno, yo siempre trabajo con estructuras, con fórmulas, para que se nos haga más fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando, ten, cuando trabajamos con estructuras y fórmulas? Quiere decir que yo les voy a poner siempre el, el, el elemento más. Otro elemento. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ir desglosando. Por ejemplo, necesitamos un saludo aquí como en esta, en esta estructura, digamos, que dice greeting plus my name is first and last name. Esa es una estructura. ¿Cómo la podemos armar? Necesitamos un greeting. Pues ya conocemos los greetings que los acabamos de ver y necesitamos la expresión my name is. Y entre paréntesis dice lo que vamos a colocar, ¿verdad? En este caso, vamos a ver los elementos. Tenemos un greeting que es Hello. Tenemos My name is, la expresión, si la tenemos. Y tenemos un first and last name que es un, un nombre y un apellido. Podemos cambiarlo, podemos utilizar otro greeting. Podemos decir Good evening, I am Carla Presa. Y pues así estaría correcto también. Tenemos nice to meet you y nice to meet you too después de la otra persona. Ok, esas son cosas muy, muy básicas por el momento. ¿Qué sucede? Acá tenemos eh, ciertas cosas del verbo to be. Me parece importante que las vean ahora, que se relacionen con ellas ahora, porque cuando empecemos a ver lo del verbo to be parte por parte, vamos a... Puede, puede que nos confundamos en cuanto a esto, pero por eso desde ahora se los voy a mostrar en el caso de eh, que lo ocupemos en el tema de introduce ourselves o introduce someone else, or, eh, pre presentar a alguien más o autopresentarnos, ¿verdad? Podemos decir, my name is, your name is, his name is, her name is, its name is. Y acá tenemos pues la de eh, segunda persona. Their names are. Our names are. Your name. Uh, your names are. Eso quiere decir que estamos hablando de ustedes, ¿verdad? Estamos hablando en un plural. Entonces tenemos esa parte ahí. Acá tenemos unos ejemplos en cuanto a esto, en cuanto a esos posesivos de los. Como les dije, del verbo to be, aquí los tenemos una vez más y pues tenemos unos ejemplos. It says, my name is Rose Collins. My name is Rose Collins. Tenemos acá el verbo que les dije. Este es el verbo to be, el verbo ser o estar. Para ahorita nada más nos vamos a relacionar en cuanto a cómo se escucha, cómo se pronuncia y pues más adelante vamos a desglosar cada una de esas cositas. Your name is Robert Smith. Aquí como tenemos, Your name is Robert Smith. His name is Harry Jensen. His name is Harry Jensen. Her name is Karina Bent. Its name is Harry Potter. Para objetos y cosas, digamos que estamos hablando de un libro, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro? Its name is Harry Potter. Es para objetos y cosas, ¿verdad? Their names are Marina and Freddy. Our names are Carla and Jonathan. Your names are Lizzie and Sarah. Ahí tenemos esos ejemplos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nada más yo quiero escucharlos. Vamos a leer cada una de esas frases. Eh, perdón, cada una de esas oraciones. Disculpe. Yes, dígame. Podría, podría repetir cómo se dice para, para las cosas. Ah, ok. Aquí sería es its its name is en este caso aquí pues el libro verdad como si hablamos de un libro y alguien pregunta cómo, uh, cómo se llama el libro podemos decir its name is Harry Potter its name is Harry Potter que es para objetos y cosas cómo les explico acá my my es me mi nombre your es tú tu nombre His name, o sea, su nombre de él. Estamos hablando en masculino, ¿verdad? His name, su nombre en masculino. Her name es su nombre en femenino. Her name, su nombre es en femenino. Its name es su nombre, pero cuando hablamos de objetos y cosas, its name. Tenemos their names, su nombre, sus nombres, cuando hablamos de... Eh, de ellos their names sus nombres cuando hablamos de ellos our names nuestros nombres cuando hablamos de nosotros our names tenemos your names cuando hablamos de ustedes sus nombres así y la de esta es para como les digo todos estos his name her name its name son para terceras personas primera persona My name, nosotros. Segunda persona, your, their, our, um, your. Y pues para, eh, y their. Para tercera persona tenemos his, her, it. Esos tres. Estos tres son tercera persona. Y en este caso, lo que está marcado en rojito es el verbo to be, como les mencioné. Ok, sim. Ok. Yes, his es para cuando hablamos de persona masculina. Sí, exactamente. Cuando decimos his es cuando nos referimos a una persona masculina y cuando decimos her es para femenino. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver eso, porque vamos a colocar acá. Se les voy a colocar como en el chat y vamos a ver. Acá les voy a escribir porque me parece muy importante, aunque lo vamos a ver. Eh, lo vamos a ver eh, más adelante. Más desglosado. Por el momento vamos a ir paso a paso. Como les digo, probablemente eh, ustedes ya sepan un poquito más de, pues de esto. En este caso, vamos a ir despacio, ya que así lo amerita el programa y en la plataforma. Vamos a ver, les voy a mandar esto por el momento, para que nos relacionemos. Pero, ok, tenemos por ahí, tenemos de Ok, y por acá tenemos... Nosotros. Ok, ahí como pueden ver en el chat yo les he mandado los pronombres, que es lo primero. Por el momento solamente les traje esto que les dije, pero es para relacionarnos ya desde la clase de mañana y el resto de la semana vamos a ver muchísimo lo de los pronombres, lo de primera persona, segunda persona, tercera persona y el verbo to be. Por el momento estamos haciendo como una pequeña introduction, como una pequeña introducción a esto y pues nada más les decía que eh, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, no sé si, si tienen alguna otra pregunta. Do you have any other question? Para así la resolvemos antes de practicar, porque vamos a hacer eh, esto. Lo que vamos a hacer es esto. Introduce yourself correctly. A pesar de que yo ya escuché su nombre, eso es lo que vamos a hacer. Esa es una pequeña práctica, ¿verdad? Vamos a decir: My name is su nombre. O puede decir: I am su nombre y su apellido, ¿verdad? Vamos a utilizar un nombre y un apellido así como en los ejemplos. Pero antes de eso, neces quiero escuchar a alguien que, bueno, que me ayude a leer algunos de estos ejemplos? Voy a preguntar primero si hay algún voluntario, if there are any volunteer, o lo escojo yo hacia la Sara como lo tengo en el listado. What do you think? Si quiere yo comienzo. Okay, thank you. Help me with the first one, con el primero. My name is Nancy Ramirez. Excellent. Thank you. Let me see someone else. Your name is Robert Smith. Okay, great. He, his name is Harry, her, Harry Johnson. Okay. Yes. Her her name is Catherine Ben. Okay. Ben. Yeah, don't worry. <laughs> yes. Its name is Harry Potter. okay great there is their their name their name are maria, maria y Freddy. okay or our names are carla and jonathan okay your names your names are Lizzie and Sarah. okay excellent thank you so much exactly así vamos a ir poco a poco relacionándonos con esto porque esto es esto es importante ¿verdad? ahora que ya sabemos que ahora que como ya escuchamos cómo prefieren ustedes que les llamen o podemos ver por ahí el nombre y su apellido vamos a hacer esto bueno thank you so much Nancy ahora podemos decir podemos practicar diciendo por ejemplo eh, vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar este de introduce yourself correctly vamos a esto va a ser voluntario. Van a ser voluntarios y para así poder avanzar, porque si se fijan, tenemos como un poquito de este último. Entonces, is there any volunteer, algún voluntario pues que pueda introduce yourself correctly y pueda eh, presentar a alguien más que esté acá en el listado, que, sea, que esté acá en la clase. Por ejemplo, si yo digo my name is Carla Presa. And her name is Sara Noemi, something like that. Or his name is Sergio Coreas, something like that. Así podemos, eh, vamos a hacer. Solamente voy a necesitar una o dos personas que me ayuden nada más para escucharles. ¿Algún voluntario? Eh, lo voy a intentar. Okay, thank you. Go ahead. Okay. Uh, hello, my name is Elvira Minjiva and her is Nancy Ramírez. Excelente. Thank you so much. Exactamente así. Así es como podemos lograr uh, presentarnos, autopresentarnos y presentar a alguien más. Ok, someone else que me pueda ayudar. Hello. Ok, thank you. Tell me, go ahead. Um, good evening. Uh, my name is Jennifer Hernández. And her name is Daisy Fuentes. Ok, excellent. Thank you so much, guys. Excelente. Ok. Así que de esa forma podemos utilizarlo, podemos auto eh, presentarnos y presentar a alguien más. Y por acá pues tenemos eh, eh, los Algunos nicknames. ¿Do you know the meaning of nicknames? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? esa de nicknames? Esta de acá. Es como apodos, mencionarle los nombres cortos. Ok, awesome. Alguien dijo como los apodos y los nombres cortos. Excelente. Tenemos dos, eh, dos cositas ahí, puestas que son diferentes, pero a la vez los podemos relacionar, ¿verdad? Popular nicknames en Popular names and nicknames in the US. ¿Qué significa? Los nicknames son como nosotros podemos decir son apodos o podemos decir los nombres cortos. Que Lo que sucede es que en español a veces tendemos a confundir los apodos con otra cosa, con algunas otras expresiones. Entonces podemos decir que sí, es como el nombre corto o el apodo del nombre que proviene del nombre, ¿verdad? De una persona. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos los nombres que es Anthony, es Tony, el nickname. Lo, prácticamente es como acortar el nombre y así se vuelve un poco más práctico para mencionarlo, ¿verdad? Entonces tenemos names: Anthony, Anthony, Christopher, Joshua, Michael, Matthew. Para Anthony, Anthony tenemos Tony, para Christopher tenemos Chris. Para Joshua tenemos Josh. Para Michael tenemos Mike, Matthew, Matt. Lo mismo sucede con female, for females. En este caso tenemos Elizabeth, que es Beth. Puede ser también Lisa, pero ese es un nombre aparte ya. Tenemos Jennifer, que puede ser Jen, puede ser Jenny. Mm -hmm. Tenemos Catherine, que es Kathy. Kathy tenemos Nicole que puede ser Nikki, tenemos Susan que usualmente es Sue o Susie. Okay. <coughs> Sorry. Ahí tenemos esos nombres. Nada más pues no sé si ustedes pueden mencionar Sorry, si pueden mencionar algunos otros que de los que ustedes sepan, en este caso como les digo, no no los podemos confundir como en español. Tenemos otro término para apodos, por eso es que no puedo decir que sean apodos, sino que son como nombres cortos, les podemos llamar. Ok, guys. So let me check. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Anything de eso puede ser de cualquier cosa, de la plataforma, de las secciones, de cualquier cosa. ¿Alguien? ¿Any question? Ok, parece que no. <laughs> ok, en este caso, guys, eh, pueda que sí haya sido un poquito corto el contenido de esta clase por hoy. Mañana arrancamos totalmente normal, esperando que pues... Esto, todo esté bien en cuanto al clima. Como siempre, les invito a estar como presente en cuanto a los grupos de WhatsApp o a su correo. Por ahí se les va a informar, informar cualquier cosa. Mientras tanto, nos mantenemos con normalidad. Pero sí, ya esta mañana arrancamos completamente con el contenido. Este solamente es un poquito nada más de la sección, pero eh, vamos a ir, vamos a tratar de... Eh, hacernos muy flexibles en cuanto a eso porque tenemos dos secciones para esta semana, así que espero su asistencia a la clase y también su... Um, su participación y su desarrollo académico dentro de la plataforma. Yo siempre estoy pendiente, como les digo, del grupo de WhatsApp, porque a veces en la plataforma pueden tener algunos inconvenientes. Eso se los digo desde ya: puede que tenga un inconveniente, ya sea con un audio, sea con una respuesta que usted la ponga correcta y le diga que es incorrecta. Si usted llega a tener alguno de esos inconvenientes, pues no dude en escribirlo al grupo de WhatsApp, por ahí nos eh, brindaron, nos brindan apoyo los coordinadores y por supuesto yo como facilitadora. Ok, ah, dice Freddy, esta primera clase la subirá. Sí, esta clase la vamos a subir. Bueno, de hecho, todas las clases es como una obligación subirlas. Eh, por si ustedes algún momento necesitan eh, más apoyo en cuanto a la clase que usted no pudo asistir. En este caso, vamos a verificar eso también con los coordinadores, porque como ustedes pudieron leer en los mensajitos, es esencial que usted esté dentro de la clase, que usted participe en la clase, que se vea, bueno, su presencia es por eso que se pide lo de cámara encendida y su nombre completo, porque todo eso se evalúa en cuanto a la asistencia y la participación en la plataforma. Así es que, bueno, si tienen alguna duda, ya de último, así, ¿anything, any question, cualquier cosa? Sí, teacher, yo tenía una duda. Ok, tell me. Este, con respecto a lo de las tareas, sí no me quedó muy claro cómo era que íbamos a entregárselas. Ok, excelente pregunta. Lo que sucede es que tenemos en la plataforma, bueno, en la plataforma tenemos, par, por cada sección tenemos recursos, le va a aparecer, bueno, si usted revisa, le va a aparecer un lapicito en cada recurso, eh, le aparecen videos como videos de apoyo y también aparecen foros abajo de los videos. Lo de los foros, eh, yo les voy a indicar cuándo vamos a utilizar el foro o cuándo, pero no lo vamos a usar siempre, así que, si usted gusta participar en el foro por su voluntad, excelente. Pero van a haber ocasiones en las que yo sí le voy a pedir porque yo lo voy a revisar. En el caso de las tareas, es que la plataforma ya tiene todas las tareas. ¿Qué sucede? Y son muy cortitas. La, todo, todo lo que diga no le check, así ya se lo voy a colocar aquí en el chat. Bueno, pero Aquí. Todo lo que diga de esto. Todo lo que diga así son las tareas. Va a aparecer como el icono de un lapicito y esas son todas las tareas. ¿Qué sucede? A medida que nosotros vayamos viendo, por ejemplo, si usted se va a revisar la tarea que va después de esta clase que recibimos hoy, va, va a poder encontrar por ahí eh, una, la, una tarea que se refiere a esto. Por ejemplo, Introducing Ourselves, que trae todas estas cosas, todas estas cosas. A eso se refiere la tarea. O sea, es muy cortita, son como cinco preguntitas y así. En el caso de que usted no pueda trabajar después de la clase, sino que digamos tenga un día específico, digamos el jueves por la mañana, usted sí lo puede hacer, simplemente que tiene que estar antes del viernes o de la medianoche del viernes entregado eso para que se pueda evaluar. Y así. Igual yo mañana les voy a explicar. Cómo hacerlo paso a paso en la plataforma, pero por el momento, debido al tiempo, pues creo que hasta aquí vamos a, a dejarlo. Ya mañana usted puede preparar su pregunta y mañana con, con, con muchísimo gusto yo le puedo ayudar. En este caso, porque tengo, que, tengo otro grupito, entonces hasta acá lo vamos a dejar. Y pues si tienen más dudas más adelante, pueden escribirlas al grupo y por supuesto que les vamos a ayudar. Entonces, eso sería todo por esta clase, chicos. Un placer conocerlos y espero que podamos trabajar muy, muy bien en todo el módulo. Así que eso sería todo por hoy, guys. Have a good night, descansen y espero estén bien y pues sean las medidas de prevención y pues esperemos que estemos mucho mejor. Así que have a good night, guys. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you.